saludar al abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo también de Sin Censura, quien ha estado pacientemente esperando. No pudimos ajustar las agendas para que llegaran tiempos en los que también llegaba el querido Pepe Reveles, José Reveles, pero tú sabes que también se te quiere mucho, querido César. Y bueno, hay temas, híjole, muy candentes que abordar y te agradezco mucho que hayas esperado aquí en el sistema. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Igualmente, Vicente. Además, obviamente me sumo a la felicitación para el diputado Noroña. Me cae muy bien, se me hace una persona muy directa, siempre muy claro, con buen aporte siempre en el debate, y pues creo que nos da gusto que que haya dado una vuelta más al sol, y pues aquí con el placer de estarlo escuchando. Oye, mi querido César, estaba leyendo tu columna en La Silla Rota. Creo que las Fuerzas Armadas están siendo maltratadas por la oposición de una forma grosera. Esto que dijo Xóchitl Gálvez, que llevó a la reacción al secretario de Marina hace unos días en La Mañanera, y tú escribes: del enojo de la Marina al desastre de Guerrero. Dices, asegurar que el personal de la Marina permite la entrada del fentanilo y de las armas por las fronteras del territorio mexicano es una acción que solo insulta e injuria a los marinos, y estoy más que de acuerdo contigo. Hay un maltrato. Bueno, ¿qué se ha dicho de la Secretaría de la Defensa Nacional? Que el presidente López Obrador les da las obras grandes para mantenerlos calmados. Ahora este desfiguro contra la Marina de Xóchitl Gálvez. Te escucho, César. No sé si estoy exagerando con lo que estoy diciendo. No, no exageras, Vicente. La intención es estar golpeando a las instituciones, ¿no? Tenemos que reconocer que el Ejército y la Marina son las dos instituciones que mejor aceptación y mayor aceptación tienen con todos los mexicanos, sin importar clases sociales ni ideología política. Y lo que se quiere es ir golpeando la credibilidad de este gobierno, y ¿cómo lo hace? Pues vete contra las instituciones que mayor aceptación tienen dentro de la sociedad. Pero además lo haces de forma cobarde, porque no puede salir la Secretaría de Marina, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni los elementos de forma particular a defenderse o a solicitar una réplica. Entonces, cuando tú empiezas a atacarlos, pues por supuesto que ellos guardan silencio. ¿Por qué? Porque así ha sido históricamente e institucionalmente. Y además porque las leyes y reglamentos militares así lo mencionan. Recordemos que el comentario del almirante secretario tuvo que ver a pregunta expresa de un periodista en una de las mañaneras, en donde le pregunta que qué opina de lo declarado por Xóchitl Gálvez. Y el almirante secretario dice que no se valora el trabajo que está haciendo la Armada de México y la Secretaría de Marina, y que si tiene pruebas, pues que denuncie. Nuevamente pregunta el periodista que si lo considera esas declaraciones como politiquería, y el almirante secretario le dice, no le puedo contestar eso, y mejor le muestro un video del trabajo y de los resultados que hemos estado dando junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, policías municipales y algunas estatales. Ese fue todo el comentario, pero obviamente pues expresó el sentir no solo de él, sino de la institución y de la mayoría de marinos que representa. Obviamente fue retomado por algunos supuestos líderes de opinión, en donde empezaron a inventar historias en donde están apoyando a Claudia Sheinbaum cuando nunca fue mencionada, que están haciendo guerra sucia en contra de Xóchitl Gálvez. Ya sabes, la desesperación de tratar de manejar temas que no tienen que ver y que tratan de meterlos en el imaginario de la gente. ¿Dónde viene el problema aquí? Que pensaron, ¿no? A diferencia del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, que es mucho más recatado en los comentarios, el almirante secretario es de Mechacorta y dijo lo que él pues pensó en el momento, que además lo único que hizo fue decir, pues si tiene pruebas la señora, pues que las presente, y que no es valorar el trabajo de la Armada de México. Y creo que eso sí es importante señalarlo, Vicente. Creo que a diferencia de otros sexenios, que ya ha quedado completamente claro, desde la época de Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, se hacía creer a la gente que había un trabajo en contra de los grupos criminales con las grandes detenciones y los comunicados de prensa en donde llegabas y hacías toda una conferencia para señalar que se había detenido a uno de los hombres más peligrosos del país y que pertenecía a un grupo criminal. Y este gobierno no lo ha estado haciendo por el respeto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que eso lo han estado utilizando como para decir, es que no pasa nada. Y si bien es cierto, vamos a las mañaneras, que de repente hay cierto día en donde se hablan de temas de seguridad, los resultados que se han dado, la verdad es que no tiene mayor profundidad el dato porque no tiene el impacto que tenía a lo mejor como lo hacían en sexenios pasados. Y eso, por supuesto, pues, se estaba aprovechando para seguir con el golpeteo. Porque yo lo he dicho, el más cobarde de los personajes es aquel que ataca a un elemento de la Armada de México o del Ejército Mexicano, porque sabe que no puede salir a defenderse ni tener derecho de réplica. Y eso es lo que están aprovechando para inventar historia, Vicente. Y algo que tú ya nos habías pronosticado, mano dura en el tema de la novatada que cobró la vida de más de media docena de soldados en Baja California, querido César. Hoy el presidente dice que la Sedena actúa enérgicamente, el general secretario Luis Crescencio Sandoval asegura que no habrá impunidad, algo que tú ya también nos habías adelantado para que no se vaya a prestar a que haya algún interés nada más de hablar positivamente de las Fuerzas Armadas, que creo que no sería ningún pecado ensalzar la labor de quienes defienden, nos defienden. Pero en este caso en que se comete una barbaridad como la que ya hemos mencionado, mi querido César, es importante también escuchar al presidente y al secretario, al general secretario, ¿no? Mira, hay que recordar que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que, por supuesto, el alto mando militar pues, es el secretario de la Defensa Nacional. Y obviamente cuando nosotros... Hay que entender una cosa, yo puedo dar opiniones de carácter personal respecto a la ideología política que yo profeso. Pero cuando hacemos análisis, ¿no?, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de seguridad nacional, cuando hablamos de temas específicos de carácter jurídico o jurídico-militar, pues por supuesto que dejamos de lado la opinión que yo pueda tener en lo personal para hacer el análisis técnico-jurídico. Y por eso yo te expliqué que el fallecimiento lamentable de estos 7 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, pues por supuesto que no iba a quedar impune, que ya se había realizado las investigaciones, ya existía una carpeta de investigación, ya se encontraba en proceso este teniente coronel, también sé que hay un par de oficiales y un par de elementos de tropa que estuvieron, que forman parte de esta carpeta de investigación, y por supuesto que va a haber mano dura, y por supuesto que veremos también un desglose en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque ya pasaron esos tiempos, mi querido Vicente, en donde las novatadas se salían de control. Todas las personas que han formado parte de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, saben cómo era la pócima que se llevaba a cabo y que era parte, la mejor, del mismo entrenamiento militar. Al día de hoy ya no se maneja así y por supuesto que no podía quedar impune. Entonces creo que cuando nosotros hemos hecho los análisis, así como cuando nos conocimos, que yo escribí una columna donde dije, van a detener al general Cienfuegos, y a los 3 días lo detuvieron, y después publiqué, van a repatriar al general Cienfuegos, y a los 30 días lo repatriaron, y después les dije, van a absolver al general Cienfuegos, así sucedió, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la ideología política que yo profeso. ¿Por qué? Porque es un análisis, ¿no?, técnicos jurídicos y que tiene que ver con lo que yo me he dedicado los últimos 25 años de mi vida. Entonces, pues, por supuesto que no importa que yo pueda ser una persona que apoya a este gobierno, cuando yo veo que hay algo que está mal, pues doy mi punto de vista y siempre lo he dicho, ¿no? ¿Cuál es lo que yo considero que puede suceder, cómo sucedería y el por qué sucedería? ¿Por qué? Simple y sencillamente pues porque las leyes están ahí, los reglamentos están ahí y uno lo que hace es un análisis técnico-jurídico. Y por lo menos hasta ahorita lo hemos atinado, mi querido Vicente, y pues obviamente habrá muchas personas que les molesta que emitamos nuestra opinión, pero pues como yo les he dicho, si no les gusta lo que yo hago, pues estudien, conviértanse en abogados, háganse especialistas y entonces sí, pónganse a emitir opiniones, pero opiniones con datos, con fundamentos y con fuerza, ¿no? Y precisamente escribías hace un rato en redes sociales, más allá de preferencias políticas y cuestiones electorales, hay que analizar de Eduardo N., líder y fundador de la Unión Tepito, conocido como el Chori, mi querido César, porque es un logro de esa Secretaría de Seguridad Ciudadana que deja Omar García, perdón por lo que voy a decir porque les va a doler a muchos, que deja Omar García Harfush en la Ciudad de México. ¿O estoy exagerando, César? No, mira, y fíjate lo importante, porque yo lo digo y lo digo abiertamente. Esta es tal vez una de las detenciones más trascendentes del sexenio, y no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando del máximo líder de la Unión de Tepito. Es un trabajo de años de investigación, Vicente, y que tiene que ver con varios hechos, y creo que es importante para el análisis. La mayoría de las policías estatales, y no se diga las municipales, no tienen facultades de investigación, y este nuevo sistema de justicia, que ya tenemos más de una década y que no hemos terminado de entender y de comprender, la realidad es que no te da facultades, salvo que los delitos se hayan cometido en flagrancia, para que la policía pueda detener personajes. Pero si tú realmente tienes una línea de investigación, la cual la vas realizando porque tienes facultades, como en su momento Claudia Sheinbaum autorizó para que se reformara la Constitución de la Ciudad de México y pudiera tener facultades la policía de la ciudad, ve la clase de resultados que hemos estado teniendo, ve el trabajo de investigación que conlleva a la detención de este personaje, que es de suma importancia. Para que se pueda entender, es como si hubieran detenido a uno de los líderes de un cártel importante, llámese Tegucigalpa Pacífico, que es Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación. Realmente estamos hablando de una detención que merece todo el reconocimiento, el trabajo que se realizó por estos elementos de seguridad, que lo supieron hacer, pero aparte la forma como lo llevaron a cabo, sin disparos, que no hubo daños colaterales como lo estuvimos viendo en otros sexenios, y que realmente llegaron, hicieron el trabajo y lo entregaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora viene la segunda parte, que es muy importante y que no debemos de perder ojo, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el gran trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realmente termine en una vinculación al proceso y posteriormente en una sentencia. Pero sin temas políticos, aquí sí, sin agendas políticas, sin quererle dar coba a alguien, se estuvo haciendo bien el trabajo y ahí se ven los resultados. ¿Valdría la pena que se pudiera replicar a nivel nacional? Por supuesto, porque podríamos ver buenos resultados. Cuando la gente se enoja y se molesta que por qué no hay mayores detenciones y que cuando se hacen las detenciones estos personajes terminan siendo liberados, pues también veamos las facultades que tienen las policías, porque muchas policías estatales, y no se diga las municipales, la Constitución local no les da facultades de investigación, entonces convierte las detenciones en detenciones ilegales. Y creo que ese es un punto muy importante que se tiene que aplaudir. Esta detención se tiene que aplaudir sin importar la ideología política, procesos electorales. Fue un excelente trabajo de todos los elementos del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y del mérito que tienen por haber realizado un trabajo tan bueno y extraordinario como este. Oye, César, y para cerrar, ¿qué onda con este general que no es general? Y luego a Felipe Calderón, que lo retuitea y le pones una tunda sensacional este pasado fin de semana. Este general que dice, que no es general pues, que dice que tiene 3 videos de Andrés Manuel López Obrador recibiendo lana en Badiraguato, y luego hace referencias personales a tu servidor, a ti directamente, se mete hasta con tu familia, hace referencias personales íntimas muy groseras. ¿Qué onda con este caso que raya en lo psiquiátrico, mi querido César? ¿Me escuchas, César? Mira, se estuvo yendo un poco el internet. Sí, ahí ya te escucho. Pero fíjate, Vicente, yo les decía que esto trae un trasfondo, y te voy a explicar por qué. Acuérdate que ya lo habíamos dicho, él quedó muy resentido porque tú y yo tuvimos una entrevista en donde pues, obviamente explicamos que este personaje es una persona que está mal de sus facultades mentales, que nunca ha sido militar, que ha sido desmentido por la Secretaría de la Defensa Nacional y que independientemente de eso, pues este personaje pues había dicho que supuestamente tenía unos videos que nunca ha mostrado. Fíjate, salió más fregón que la DEA, que la CIA, que el FBI, que Anabel Hernández, que Riva Palacio, que todo el área de inteligencia mexicana de los últimos 20 años. Resulta que él tiene supuestamente 3 videos en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero que nunca ha mostrado. Y además de que ha sido obviamente desmentido por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, existe un grupito de personajes que se hacen llamar militares en redes sociales que, por supuesto, pues, han estado atacando pues, no solo al gobierno y al presidente de la República, sino a mí en lo personal, pues, porque yo los he exhibido. Y yo explicaba en otra entrevista en donde... no te lo mandé a la producción, pero lo haremos llegar después. Este sujeto se manda a hacer hasta una TWIN, o sea, una tarjeta única de identificación militar, nada más que cometió un error. Se pone un número de matrícula, pues demasiado joven o demasiado potro, por así decirlo. Yo, cuando estuve en el Heroico Colegio Militar, mi número de matrícula empezaba con C-22, ¿no? Y mis antigüedades, las personas que estudiaron conmigo, apenas alcanzaron el grado de coronel, los que van en primer lugar de todas las promociones, y apenas este año van a ir a la promoción especial para poder ser general brigadier. Este personaje se pone una matrícula que es C-77, imagínate, es mucho menos antiguo y más potro que mis compañeros, mis antigüedades del colegio militar, y se dice general de división. Y hay un sinnúmero de delitos ahí, como uso de documento falso, usurpación de profesión, el uso de uniformes y divisas militares, etcétera, 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 que vienen en el artículo 250 del Código Penal Federal, 250 bis, etcétera. Pero independientemente de eso, hay una cuestión que a mí me llamó la atención y que incluso yo lo hice con el comentario a un general en la Sedena. Le dije, oiga, mi general, ¿cómo es posible que la sección segunda sí monitorea personajes como yo, que yo tengo un expediente? En la sección segunda es el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace más de 20 años. Tengo un expediente en el CNI, ¿no?, que ahora maneja el general Audomaro. Y este personaje parecería que no hay interés, es cierto, han mandado circulares desmintiendo que no es militar, que se hicieron las búsquedas, que este personaje no tiene nada que ver con el ejército, pero ¿por qué no se han presentado las denuncias? Porque no fuera cualquier otro militar que sí se ha retirado y que sí llegamos a ver que incluso la Fiscalía General de Justicia Militar les inició carpetas de investigación. Y la respuesta es fácil, mi querido Vicente. Pues hay un grupo de militares que se vieron afectados con la designación del general Luis Crescencio Sandoval y que es una cofradía de poder que pues, durante los últimos 4 o 5 sexenios sustentaron el poder en la Secretaría de la Defensa Nacional y que ellos son los que empiezan a apoyar a este personaje y a varios que vemos en las redes sociales que te ha tocado constantemente, que empiezan a inventar y que digan tonterías que no tienen nada que ver con la realidad y que posiblemente la gente que no conoce el gremio militar les podría creer. Pero son personajes ficticios que fueron dados de baja o que nunca fueron militares o que los procesaron y que entonces inventan historias que para quien no pueda conocer o entender, yo a lo mejor les podría creer. Como yo les dije en su momento, acuso de recibo a estos generales, ¿no?, de esta cofradía de poder que se autodenomina en el sindicato y que están atacando, ¿no?, al gobierno de México, al presidente de la República y también a mí en lo personal, acuso de recibo, por así decirlo. Pero te voy a decir lo mismo que les expliqué a estas personas. Yo, mi querido Vicente, me peleo con los dueños del circo. ¿Sí me explico? No con los payasos ni con los perritos. Entonces, pues por mí, él puede decir lo que quiera, pero nunca, no saben la clase de persona que yo soy. A mí no me define lo que pueda pensar una persona con problemas mentales. Yo ya fui, como dijera el meme, ¿no? Yo ya fui secuestrado, yo ya fui torturado, yo ya fui golpeado. A mí ya me inventaron de todo y me volví especialista. Saqué a mi padre de la cárcel y aquí estoy y aquí sigo y aquí seguiré. Y una lástima que el cuadro no es de mandarinas, fue de limones, pero pueden hacerse un juguito también para que no tengamos ningún problema. Bien peladita, por favor, la cascarita. Para que, ¿no?, se hagan unas micheladas les alcanza, no hay ningún problema. Es lo que te digo, ¿no? Mi querido César, siempre tan claro, siempre tan contundente, ya sabes que yo te quiero mucho, te respeto, te admiro y toda mi solidaridad ante esta nanada de estupideces. Afortunado, desafortunadamente, de tu servidor solamente hicieron referencia como el señor Serrano de Sin Censura, pero contigo sí agarró la hebra y la jaló, pero te conozco. Eso, y sé que eso significa que le caló que lo exhibiéramos, mi querido Vicente. Y eso, exacto. Eso, y eso le pasa, ¿no? Y eso le pasa al pendejo de Calderón por no informarse en Sin Censura, terminó haciendo el ridículo, quedó como payaso, ¿no? Yo no sé, y te voy a ser muy honesto, yo no sé qué hice en la vida para que Felipe Calderón me siga en Twitter. Él me sigue en Twitter. Y yo no sé si a lo mejor a raíz del mensaje donde yo posteo, oiga, no se exhiba, señor expresidente, él lo borra. ¿Coincidió posiblemente? Sí. Pero esto es muy sencillo, mi querido Vicente. Esto es parte de una campaña. Y esta campaña, pues, viene auspiciada por ciertos personajes que le dan coba a estas personas. Y que aparte las hacen de forma escondida, que es por medio de mensajes de WhatsApp, por medio del Facebook, en donde le puedan dar vuelta. Entonces, para cuando tú te enteras, pues por supuesto que ya llevan camino recorrido. Pero date cuenta cómo han inventado un sinnúmero de historias. El que me empiezan a mí a utilizar para los chantajes significa que debemos de estar haciendo algo bien, mi querido Vicente. ¿Por qué? Porque ubico este tipo de personajes, incluso esta persona. La gente que no me crea, métanse a internet, pongan el nombre de este personaje y se van a dar cuenta. Dijo que era doctor en Derecho, no tiene ni cédula profesional. Nunca ha sido militar. Bueno, no cumplió ni con el servicio militar. Pero además se hace decir general de división, que incluso yo le platicaba a algunos amigos que están allá en el ejército. Le digo, ya ves, cabrón, erramos el camino. Tan fácil que era ser general de división. Nada más te mandas a hacer una identificación, te vas a la lagunilla, te compras tus uniformes y ya llegas bien perrón y dices, yo soy general de división. Es más, quiero ser diplomado. Quiero ser del colegio de defensa también, pues no pasa nada. Te puso más corcholatas que el secretario de la defensa. Pues bueno, ¿no? Son de esas cosas que me causan risa, esa es la realidad, pero que pues las debes de tomar de quien vienen, mi querido Vicente. Y por favor, no se te olvide el par de temas legales que tenemos que checar por ahí, de derechos de autor, porque si no, pues imagínate, al rato cualquier persona pues puede andar utilizando nombres que no les corresponden y que no les costó crear. A ver si no, después, en lugar de poner la cara de Vicente Serrano, ponen la de Failten. Bueno, mi querido César, por favor, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, a tus esfuerzos en donde tundes a los personajes como Felipe Calderón? Mira, lo que yo utilizo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Subo algunas videocolumnas ocasionalmente a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, y todos los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y asimismo las participaciones que tenemos aquí en Sin Censura y muchos de los medios hermanos con los cuales participamos. Pues yo te mando un abrazo, mi querido César, siempre mi solidaridad, mi cariño, y se te quiere mucho, amigo. Estamos al pendiente. Claro que sí, mi querido Vicente, y ahí les dejo los limones, no encontré mandarinas. Sale y vale, el querido César Gutiérrez Priego hablando con nosotros Sin Censura. Y mi querida César.